Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a este tu programa Millennials, donde estaremos hablando de los emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. Yo soy Agustín Espíndola. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Millennials? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan ustedes, hoy jueves, así es, jueves de Millennials, ya casi fin de... ...de joyería 100% mexicana, en la cual pues apoyamos el emprendimiento mexicano. Ellos son joyería M&M, en el cual pues venden todo tipo de joyerías, como pueden ver, aquí son algunos tipos de joyerías de los que venden, en el cual pues bueno, vamos a platicar con ellos de su marca, pero si me permites, Elizabeth, de izquierda a derecha, vamos a presentarlas, ¿vale? Adelante. Ofelia Díaz Paredes, ¿cómo estás, Ofelia? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por venir al programa Millennials, Ofelia. Gracias por invitarnos. No, nada que agradecer, Ofelia, gracias a ti por haber venido. Quien Ofelia, para quien no lo sepa, es la mamá de Elizabeth y es quien fundó esta gran empresa, Joyería M&M. Cuéntanos, Ofelia, ¿con cuántos años de experiencia? Para que la gente sepa más o menos cuánto. 36 años. 36 años. De experiencia. Poquito, ¿verdad? Nada más. Poquito. Sí, no, nada más poquito. Pues vean, y vamos de mi lado derecho con Ruth Elizabeth. Elizabeth Navarro Díaz, ¿cómo estás, Elizabeth? Hola, Agustín, mucho gusto. Persona, gusto de estar aquí en tu bello programa Millennials. Muchas gracias por la invitación. No, nada que agradecer, Elizabeth, al contrario, gracias a ti por haber venido. Y ahí están, nos están bombardeando de este lado. Muchas gracias, Jimmy, que está en los controles. Por cierto, muchas gracias que nos acompañan programa a programa. Y bueno, vamos a iniciar con este programa, Elizabeth, ¿no? Con este gran programa ya, porque nos sobra, se nos hace bastante tiempo, pero nada más tenemos una hora. Así es. En el cual, pues, vamos a iniciar, ¿no? Okay. Cuéntenos, vamos a leer la semblanza de Elizabeth. Sí, adelante. Para la gente que no la conozca, Elizabeth cuenta con 36 años, mamá de dos hermosos hijos, divorciada desde hace 5 años, trabaja en la Dirección General de Registro Civil, desempeñando cargos como oficial registrador y restauración de actas. Con un padre mecánico de aviación y por lo cual creció en los hangares estudiando para oficial de operaciones aeronáuticas. 15 años vendiendo joyería, así logrando M&M. Perteneció al Club de Mujeres al Volante y ha tomado cursos de aviación para ciertas aerolíneas. Miren nada más qué bonito perfil, ¿no? ¿Cuántas mujeres exitosas puede haber dentro de este país, ¿no, Elizabeth? Sí, Agustín, muchas gracias. Pues sí, a lo largo que nos ha tocado vivir ciertas experiencias en la vida. Claro. Pues ahí vamos caminando en varios proyectos que tenemos en mente. Claro. Principalmente es eso de emprender, como todo mexicano, yo creo que en algún momento de su vida ha tenido la necesidad, ¿no?, de emprender o tiene algún sueño al cual él quisiera dedicarse, ¿no? Claro. Y pues gracias a Dios los trabajos que he tenido, que me he tenido que desarrollar, me han ayudado a que yo como emprendedora, como mujer, como una mujer, como todas las del mundo mexicanas que quieren echarle ganas, pueda combinar su negocio con también el poder trabajar, ¿no? Con el trabajo, claro que sí, Elizabeth. Yo es algo muy padre, ¿no? Claro que sí, ganando como siempre es algo muy padre, ya que si trabajas, si haces tu emprendimiento, yo creo que es una satisfacción muy padre la que recibes y más por parte de estas personas, ¿no? Elizabeth, vamos con la pregunta número 1. ¿Qué te parece, Elizabeth? ¿Qué significa? ¿Quiénes son joyería M&M y qué significa M&M, Elizabeth, por favor? Mira, M&M, pues a lo mejor esta respuesta te parece un poco sentimental en el aspecto, porque para mí tiene dos propósitos, ¿no? Okay. El primero es en vida reconocerle a mi madre, ¿no? El claro. Que vengo de una mujer trabajadora que ha luchado, que nos sacó adelante después de la muerte de mi padre. Darle claro. Cuerpo y forma a algo que hemos hecho durante muchos años, que eso nos ha ayudado a salir adelante, ¿no? Claro. M&M, ese es como que su sentido emocional.
M&M son las iniciales de mis hijos, que es Miguel y Mauricio, que a final de cuentas, al ver yo mi marca, son el motivo del por cual empecé y el cual yo no debo por qué darme por vencida a ninguna adversidad que se me presente, ¿no? Entonces, M&M es eso, las iniciales de sus nombres de mis hijos, que están presentes en todo lo que hago siempre, y esa es como que la cuestión de M&M. Ok, muy interesante, ¿no, Ofelia? Sí. Usted, cuéntenos, Ofelia, ¿usted qué opina de este gran emprendimiento? Ya que lleva más de 36 años en esta gran empresa, cuéntenos, para usted, ¿se ha sido sacrificio, sudor, lágrimas? Cuéntenos, ¿qué significa todo esto para usted, Ofelia? Pues es algo muy emocionante y de mucho orgullo, vaya. Claro, gracias. Porque yo empecé, tuve un restaurante y honestamente me fue mal porque... no salían las cosas como yo quería y mi niña estaba, o sea que mi hija estaba en la secundaria y veía cómo llegaba con su mochilota y ayudarnos ahí en el restaurante y todo. Y luego hubo un ingeniero con el que trabajó mi esposo, que en paz descanse, y me dijo, oye, ¿no te gustaría emprender otro negocio? Porque esto como que es muy cansado para ti y descuidar a tus hijos. Le digo, fíjate que no los descuido, le digo, porque aquí están mis hijos. Claro. Y le digo, pero si gustas, órale. Y luego me dijo, aquí está, vamos a emprender el negocio de la joyería, que antes era el negocio de oro bueno, vaya, uh-huh. Y ahorita es oro laminado. Y yo no me quejo porque he ido avanzando poco a poco, y siento que ya subí como, claro que sí, como la espuma del mar. Como sí, por ahí dicen. Sí, y ahorita que ya está ella, está mi otra hija también, y me da mucho gusto, mucha alegría de que no descuidan a sus hijos y están trabajando. Y al final del día es una cadena, ¿no? Sí, inició siendo la mamá, después la hija, y ojalá sigan los hijos, ¿no? Con este gran emprendimiento. Sí. Y es muy bueno para todos ustedes, los felicito públicamente. Un aplauso, por favor. Gracias. Ya que es muy padre, muy bonito ver a estas personas crecer. Y pues bueno, ustedes en Milenias, coméntenos cómo se la están pasando, coméntenos qué están haciendo, vean todos los tipos de joyería que trabajan estas señoritas, por si gustan contactarlos. ¿Cómo están en sus redes sociales, Elizabeth? Estamos en Facebook, Instagram y también en TikTok. Ahí es donde nos pueden contactar. Estamos de manera virtual, claro, en la cual tenemos el contacto para poder atender de manera especializada a nuestros clientes. M&M lo que quiere es eso, ¿no? Marcar un poco de diferencia, porque M&M quiere estar al alcance de todo bolsillo. Claro. Porque a final de cuentas, la joyería es un ramo muy competitivo y muy cerrado, en el cual muchas veces nosotros decimos, no, es que la joyería no, yo no lo puedo adquirir porque es muy caro, claro, cosas así. Nosotros tenemos piezas que te pueden costar desde 120 pesos hasta 500 pesos, o sea, son joyas accesibles de alta calidad. Claro. Que te pueden durar muchísimos años. Obviamente la joyería se le tiene que dar un cierto trato, mantenimiento. ¿Por qué? Porque químicos fuertes como el perfume y esas cosas, así sea oro o plata, lo van a manchar, ¿no? Entonces, aquí te puedo ofrecer que la joyería que nosotros te ofrecemos en oro laminado es de muy alta calidad y a un excelente servicio, precio, para que pueda estar disponible. Claro que sí, Elizabeth. Y ustedes que nos están viendo en Milenias, no se pierdan este programa porque va a haber muchas sorpresas aquí de nuestros amigos Joyería M&M, así que no se lo pierdan. Vamos a un corte comercial rápidamente. Yo soy Agustín Espíndola, este es Milenias, y no olvides que el primer paso es intentarlo. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Thank you.
Hola, ¿qué tal, amigos de Millennials? ¿Cómo están? Pues ya estamos de regreso aquí en su programa de jueves de Millennials. Así es, jueves ya rápidamente, ¿no, Elizabeth? Ya casi fin de quincena, sí, ya noviembre, ya próximamente diciembre, Ofelia, ¿no? Sí, ya las vienen las fechas más importantes, yo creo que del año. Uh-huh. Y para eso, pues bueno, ustedes que nos están escuchando, si quieren, si buscan algún obsequio que para la madre, para la hija, para el hermano, Elizabeth, uh-huh, que ¿tú qué le recomiendas más o menos? Si, por ejemplo, si quiero un obsequio para Navidad, ¿qué nos recomiendas, Elizabeth, más o menos? Okay, mira, en M&M tenemos una amplia variedad, uh-huh, en la cual nos gusta atender a nuestros clientes de manera muy personal. Claro. Pues es de acuerdo a los gustos, tenemos todo desde pulseras, dijes con cadenas, anillos, tenemos mucha variedad en la cual podríamos quedar muy bien. Incluso tengo muchos clientes que igual les mando un cordial saludo, aprovechando tus micrófonos, claro, Agustín. Hay mucha gente que ha creído en nosotros, que tenemos clientes de hace muchos años, que año con año siempre nos buscan para sus empresas, para hacer regalos. No. Nos piden cierta cantidad de anillos o de dijes que les gustan para que ellos puedan regalarlos a sus trabajadores o clientes mismos que ellos tienen, porque están a un accesible precio y que entra de cierta manera en sus costos para ellos, ¿no? No. De regalo también de manera personal o de pieza única también, o sea, por ejemplo, si tú me lo preguntaras, si yo se lo regalaría a mi mamá, una linda cadena con un dije bonito, su juego de aretes, para que ella lo pueda lucir muy bonito, ¿no? Bueno. En estas cenas navideñas o en compromisos que ella tenga. Claro. Tu pareja igual, una bonita cadena, pulsera, o sea, es muy versátil todo esto, okay, de la joyería. Tienes una amplia variedad entonces. Ajá, mira, aprovechando eso, claro, nos comentaba aquí Juan Manuel Espíndola, uh-huh, que de catálogo, hablando de eso, estamos en el proceso del catálogo, porque nosotros por lo regular M&M somos una empresa con modelos únicos, uh-huh, exclusivos. A final de cuentas, no quiero que nuestro público se nos espante y diga, por decir exclusivo es caro, sí, no, sino que a nosotros nos llegan ciertos lotes de piezas únicas, de las cuales nosotros, si a lo mejor no quieres regalar el mismo anillo o la misma pulsera, que claro, esté en el catálogo, llegan nuestras piezas únicas. Okay. Y eso es de manera virtual, como le decía a todo el público que nos está viendo, de manera personalizada, el WhatsApp que tenemos aquí disponible, ahí yo puedo atenderlos de manera personal. ¿Cuál es tu número, disculpa, de WhatsApp? Es el 55-38-58-7108. Muy bien, pues ahí lo tiene gente de Millennials. Cualquier pedido que se vengan, pues ya se vienen fechas de Navidad, Año Nuevo, ¿qué más? Ya pasó Día de Muertos, pero todavía se vienen fechas muy importantes, Reyes, ¿no? Todavía Reyes para también. Reyes, ¿sí? En el cual pues le puedan regalar un dije a sus hijos, una pulsera, que el anillo. Exacto. Pueden contactarlas aquí en Joyería M&M. Sí, ay, contamos, mira, con algunos, si se alcanzan. Esos son algunos tipos de aretes, de aretes, para nenas, por ejemplo, okay, de figuras de Disney, princesas, uh-huh, todo ese tipo, anillos para niños, okay, en lo personal, como te comento, mis hijos, sí, sí, la verdad tienen también los suyos y es muy bonito también desde pequeños inculcarles eso, porque como claro, te decía, es un medio muy bonito que también requiere de que uno tenga ese hábito a lo mejor, ¿no? Y por eso claro, creo que M&M busca estar al alcance de todos. Claro, Elizabeth. Oye, hablando de hijos, vamos para allá, porque quiero que me comentes, eso es una parte muy importante, ¿no? Los hijos, la motivación, yo creo que hoy en día para todo, cualquier exacto, persona, en el cual, pues bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el objetivo de tu empresa? Porque al final del día no nada más es tener un emprendimiento y ya como que es dejar, como hace rato lo platicábamos, es dejar una huella en el cual nuestros hijos digan, oye, mi mamá hizo este esfuerzo por tener esta empresa, yo quiero seguirla, independientemente, como lo platicábamos hace rato, de que tengan su carrera, que tengan ese oficio, ¿no, Elizabeth? Así es. Cuéntanos. Sí, mira, pues esa es la visualización que buscamos, porque pues a final de cuentas estamos buscando la aprobación también de la marca, porque recuerda, pues requiere de tiempo el que nos podamos consolidar una marca registrada. Claro. Pero que sí tiene ese trasfondo, ¿no? Porque en los tiempos que vivimos el año pasado, que no solamente el país, sino el mundo entero se vio azotado por esta situación de la pandemia, muchos perdimos empleos y nos tuvimos la necesidad de buscar la manera, ¿no? De buscar esos ingresos para nuestra familia, para poder salir adelante. Y por eso fue que decidí darle cuerpo y forma a la empresa, porque fue lo que me ayudó a través de redes sociales, de boca en boca con todos nuestros clientes que tenemos de muchos años, para poder estar con nuestro negocio, ¿no? Entonces, por eso yo ahorita ofrezco esa solución, de cierta manera,
para todos tu audiencia, que vean que sí hay solución, que con nosotros ahorita en este momento pues buscamos nuestros socios emprendedores que gusten, les podemos dar información, tenemos muchos descuentos con ellos a través de que nos comenten que nos vieron contigo, para aplicarles un 10% quienes quieran iniciar con nosotros en una inversión, se le puede llamar inversión, para que ellos inicien su propio negocio y vean que sí se puede, nosotros hemos salido adelante, que las soluciones existen, que siempre a veces cuando nos encontramos en momentos difíciles, siempre va a haber algo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sí te puedo decir que M&M les ofrece, ¿no? Que puedan claro. ellos emprender y ganar ese ingreso. Pero como te lo decía, yo aún así trabajando, yo vendía mis productos, ¿no? Entonces muchas personas es lo que pueden hacer, ahorita que ya he regresado mucho a sus trabajos y todo ese tipo de cosas, también pueden conjugarlo en hacer una pequeña inversión y ese dinero extra que les llegue, pues es muy bienvenido, yo creo que para todos, ¿no? Claro que sí, Elizabeth, concuerdamente al 100% contigo. Y Elizabeth, hablando de socios, ¿qué pasa si yo quiero unirme contigo a tu empresa? Quiero ser ¿se puede decir socio de la marca? Uh-huh. ¿Cómo puedo entrar? ¿Cuánto dinero se requiere? Uh-huh. Ya nos dijiste que las primeras personas les vas a hacer que lleguen con su captura del programa uh-huh. Millennials. Pero antes de eso tienen que compartir el programa, ir a sus redes sociales de Joyería M&M uh-huh. y a las de Millennials para seguirnos y tomarle captura a este programa en este momento para que lleguen con Elizabeth y les digan, yo te vi en el programa de Agustín Espina de Millennials y que quiero ser tu socio con mi 10% de descuento, Elizabeth. ¿Cómo sí. puedo ser una persona o cómo puedo ser yo para ser socio de ustedes, Elizabeth? Bueno, mira, primeramente que tengas ese deseo, ¿no? De querer salir adelante, de... El entusiasmo de buscar un ingreso extra para ti, para tu familia, claro. para lo que tú lo requieras. Y, por ejemplo, tenemos varios paquetes, pero te voy a mencionar, se puede decir que es el más básico para las personas que apenas se inician en el negocio de la joyería, que no la conocen. Es aproximadamente $1,000, donde se le daría un paquete con piezas variadas para que ella pueda iniciarse con conocidos, con familiares, empezar su venta. Y así poco a poco irse abriendo. Aprovecho también este espacio para saludar a nuestros socios que ya están con nosotros. Claro, Alejandra Vázquez, de aquí de Ciudad de México. Personas de Tijuana también que ya nos tuvieron la confianza, de Querétaro, que de cierta manera confían en M&M para que ellos estén emprendiendo en los estados de la República donde ellos están. Wow. Están muy felices. Cada semana ellos están haciendo inversión. Ya están en toda la República entonces. Sí, o sea, nosotros, como te lo comentaba Agustín, estamos a la disponibilidad de que toda la gente quiera ganarse claro. ese ingreso, ¿no? Para ellos. Uh-huh. Y ya de manera más personalizada, por medio de mi Facebook o de lo que es WhatsApp, uh-huh. ahí podemos hablar bien de los paquetes, de los descuentos. Pero ahorita aprovechando, ¿qué te parece si es el Buen Fin? Claro. Les aplicamos un 10%, pero aparte M&M les va a regalar un dije con la inicial de su nombre y una cadenita para que estén motivados, estén contentos, para que ellos vean el regalito que ellos tengan. Y se motiven a que ellos quieran claro. Seguir adelante, ¿no? Claro que sí, Elizabeth, muchas gracias por ese descuentazo. Y ustedes, gente de Millennials que nos está escuchando, ya lo escucharon, 10% de descuento en todo el producto. Todo el producto, tanto joyería, tanto venta unitaria, uh-huh. Ya sea que les guste una pieza en el catálogo que tenemos virtual, o que quieran ser socios emprendedores, que quieran iniciar con el paquete, los que tenemos, se les va a aplicar un 10%. Vean, les van a hacer un 10% de descuento, Ofelia, y aparte les van a regalar un dije, ¿no? Sí, un dije. ¿Qué le dices a la gente que no se anima a emprender, Ofelia, que tiene miedo, que dice que no tiene dinero? ¿Qué consejo le das a toda esa persona con 36 años de experiencia que no se atrevan a emprender, Ofelia? ¿Qué les puedes comentar? Pues que no tengan miedo, que se animen, que luchen por todo esto, sus sueños, vaya, que tienen en mente, que luchen, claro. porque aunque sea con $1,000, $500, ellos pueden ir haciendo su ronchita y va subiendo, uh-huh. va subiendo, como te digo, ¿no? Yo empecé con poco y mira ahorita hasta dónde estoy. Claro. Que te digo, están mis dos hijas, Ruth Elizabeth y Ivón Navarro. Uh-huh. Y qué gusto me da, me siento orgullosísima. No, tranquila. No, uh-huh. muchas felicidades, señora. Me da gusto, vean, es un sentimiento encontraros, señores, para ustedes, ya que es muy, muy, muy padre. A mí me gusta ver estos tipos de personas, verlas triunfar en la vida y además no nada más que emprendan, sino que dejen un legado, ¿no? ¿Un que legado? Digan, mira, yo inicié esto, sí, mi hija inició esto y ahora van mis nietos, ¿no? Es muy algo muy padre en el cual pues ya los veremos en un tiempo, ojalá y se guarde esta entrevista y dentro de unos años estén aquí los hijos con nosotros y le digamos, tu mami estuvo aquí, ¿no? Sí. Está bueno.
Carlita, claro que sí, Ofelia. Sí. Oye, Elizabeth, vamos con la siguiente pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta a tu mami, que nos responda. ¿Quién cree que, quién les consume más joyería, porcentualmente, hombres o mujeres? Pues acá con, de parte mía, tengo más mujeres que hombres. De hombres nada más tengo dos que me han comprado bastante, gracias a Dios, se los agradezco a ellos de que han tenido confianza hasta en mandar a arreglar cosas de plata, de oro, me han tenido esa confianza. Uh-huh. Y me da gusto, te vuelvo a repetir, de esa confianza que nos tienen. Claro. Que nos tienen hasta ahorita, hasta este día que vivo, que Dios me deja vivir, que me tengan esa confianza. Claro, porque no fueron dos cosas, fueron varias cosas las que un muchacho mandó a arreglar, mandó ha mandado a vender. Claro. Yo agarro y les digo, aquí están sus centavitos que les mandaron. Oye, Ofe, pero tu trabajo, ten, tómate un refresquito. Y eso es más gusto que nos da, que te tengan esa confianza. Bueno, con agradecimiento, aquí está. Claro que para sí. Para tu refresco, para tu pasaje. Exacto. Eso te hace que te levantes más, te vuelvo a repetir. Claro que sí, Ofelia. La verdad, te felicito aquí públicamente, Ofelia. Gracias. Elizabeth, también los felicito. Gracias. Y me da un gusto que sean una familia unida, ya que muchas veces no se ve eso, ¿no, Elizabeth? Sí. Ya que la familia que no se une, que por tales motivos, ustedes son una familia muy unida y me da mucho gusto que estén cumpliendo sus sueños, Elizabeth. Gracias. Pero, Elizabeth, ¿qué te parece si se lo damos al público que nos está escuchando? ¿Cómo ves, Elizabeth? Claro que sí, mira, ya como lo platicábamos antes de entrar al aire, que... Claro. Traemos tres regalitos. Claro que retomando un poquito lo que mi mamá dijo antes, quiero hacer un paréntesis. Uh-huh. M&M es una empresa que también quiere que muchas demás personas ganen. Uh-huh. Contamos con muchas personas a nuestro alrededor, de verdad, que son muy buenos artesanos de la joyería. Entonces, nosotros podemos comprar el metal de oro, plata que las personas tengan. Uh-huh. Se los compramos de una manera justa a lo que cuesta su pieza. Lo que, por desgracia, a mucha gente lucra con eso, con nosotros en M&M no pasa eso. Nosotros siempre damos precisamente como dice Matt, por eso tenemos ya tantos años, por la confianza, ¿no? De entregarles a nuestros clientes lo que realmente vale su pieza. Y hay veces que nos dicen las personas, es que ya la cadena está rota, los aretes están incompletos de oro, ya no me van a dar nada. No, con nosotros sí. Aquí en M&M tenemos gente honesta, gente capacitada, con vanguardia para poder ellos darles a ellos el pago justo por sus cosas. Claro que sí, aparte con valores, ¿no? Yo creo que es lo principal. Veo a tu mami y la verdad que los valores, le veo respeto, honestidad, uh-huh, trabajo, responsabilidad, se los transmite a sus hijos y eso es muy padre, sí. Elizabeth. Y ahorita, como dice, a sus nietos. Y, exacto. Y es lo que buscamos, ¿no? Que uh-huh, de cierta manera esto vaya creciendo. Si hace 30 años, pues mi mamá pudo, ahorita yo siento que más, sí, ¿no? Porque no, o sea, puede. Ajá, con toda la experiencia, con toda... Uh-huh. Como dices tú, los valores que ella nos ha inculcado, pues sí, con eso es que hemos salido adelante. Claro que sí, Elizabeth. Y cuéntanos, Elizabeth, vamos directo al grano, ya la gente nos está comentando. Tenemos tres obsequios para el público millennials, okay. Elizabeth. Cuéntanos, perfecto, ¿qué tenemos de regalos? A ver. Mira, tenemos esta cadena que pusimos aquí, uh-huh, con este dije, y tenemos estos aretes y una pulsera que está por de este lado, okay, en los cuales se van a regalar de manera, primero me gustaría, la primera persona que se conectó, uh-huh, se merece todo nuestro cariño y respeto, okay, se lo regalamos con mucho gusto por estar al pendiente de este programa, de este gran programa de grandes personas como son ustedes, millennials, lo que es Radio Proyecto. Gracias. El otro sería que te contesten qué significa M&M, ¿te claro parece? Sí. Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta. Primera pregunta es la persona que se conectó, que se ¿no? se conectó y ya tiene su dije. Con cadena. ¿Quién es Agustín Espíndola, ¿no? Ajá. Que nos comenta, Agustín, saludos desde Villahermosa, excelente programa, yeah, Millennials. Pues así Agustín, es. Muchas felicidades, saludos hasta Villahermosa, Tabasco, les mandamos un fuerte abrazo y eres ganador de este programa, sí, de esta joyería de M&M. ¿No? Okay, perfecto. Ya, vamos a ir con los tambores, claro. Vamos con la segunda pregunta. Ajá. ¿Qué te parece? Ajá, que nos comenten
¿Quién es? ¿Qué significa M&M? Y ellos van a tener la pulsera, ¿te parece? La pulsera, ok, vamos por la pulsera. En lo de mientras, ¿qué te parece? Se lo damos a la gente, Elizabeth, para que veamos sus comentarios, Elizabeth, claro, ¿te parece? Sí. Vamos con Agustín Espíndola, ya que nos saludó. Agustín, saludos de Villahermosa, excelente programa, Milendias. Muchas gracias, Agustín, te mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades por tu obsequio. Noé Palacio, saludos a todos, buena tarde, muchas gracias, mi queridísimo Noé. Te mandamos un fuerte abrazo hasta el... Hasta la bella Ciudad de México, iba a decir Santa Cruz, me llegó algo, pero no, desde la bella Ciudad de México. Saludos para Isla González, Astrid Pérez y Elizabeth González, que nos están viendo. Muchas gracias por estar viendo el programa Milenias. Claro que sí, les mandamos muchos besos a toda la público Milenias. Jessica Hernández, saludos a todos en cabina, nos dice Jessica Elizabeth. Ay, muchas gracias. Que por cierto la pueden seguir próximamente. Jessica va a estar en Cachito su carrera aquí en Milenias. Por cierto, va a estar aquí con nosotros una gran emprendedora de chocolates artesanales, en el cual pues va a estar aquí. Me encantan los chocolates. Te voy a regalar uno, Elizabeth, vas a ver. Gracias, para que conste, para que lo... ya está comprometido. Sí, ya está aquí en vivo para que la gente lo sepa, para que lo pruebes, Elizabeth, sí. Y este, yo sé también, señora un Ophelia, chocolate amargo, claro que sí, porque amargo. Me gusta chocolate amargo, ¿eh? Ahí está, ya te comprometiste, Agustín, chocolate amargo, Jessica, claro. Mira, que sí. También ya vi que ya la primer ganadora es Elizabeth González, ya dijo que M&M significa las iniciales de mis hijos. Okay. Para ella sería con mucho cariño la pulsera. Okay. Pero como M&M nos gusta siempre apapachar, aquí hay otro que ya contestó, otra persona que se llama Noel, Miguel y Mauricio, ¿qué te parece también a él le regalamos algo? ¿Vale? Okay, a él también se lo regalamos, con mucho muy gusto. Muy bien. Pues ahí lo tienen, muchas felicidades. Repíteme, ¿quiénes fueron los ganadores? A ver, venga. Pues el primero fue... Elizabeth González. No, Agustín, ¿no? Espíndola, ajá, de Villahermosa, de la cadena. Elizabeth González. Uh-huh. Y acá está Noel Palacios, que también mencionó Miguel y Mauricio, que son los nombres de mis hijos. Muy bien. Sí, para ellas también. Usted lo tiene, Elizabeth y Noé Palacios y Agustín Espíndola. Okay. Ahí van tres ganadores, ¿no? Así es. Vamos con el siguiente comentario. Elizabeth González dice, saludos, Agustín, excelente programa, como siempre, apoyando emprendedores en Millennials. Claro que sí, Elizabeth. Y muchas felicidades por tu regalo, ¿no? ¿No, Elizabeth? Sí. Es tu tocaya, Elizabeth. Sí, es mi tocaya. Saludos, Elizabeth, te mandamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Dice Elizabeth González, felicidades a dos grandes invitados, claro que sí. Muchas gracias. Ofelia, muchas y Elizabeth, gracias. Le mandamos muchas un fuerte gracias. Abrazo a muchas todo el público gracias. Que nos está escuchando, Millennials. Dice Juan Manuel Espíndola, saludos. Ah, sí. Le mandamos un fuerte abrazo. Aquí, ¿no? Quiero hacer un paréntesis. A ver, conozco, venga. En persona esa gran, a tu tío, que claro. Es Juan Manuel Espíndola. Sí. Una gran persona, la verdad, te mando claro. Un saludo muy grande, un gran cariño que te tengo. Nos conocimos desde Mujeres al Volante. El automovilismo en algún momento también fue que hizo que uniera esta amistad, entonces le envío un fuerte abrazo. Muy bien, Juan Manuel, ahí lo tienes, de todo el equipo de Milenias, claro que sí. Juan Manuel nos comenta, ¿en dónde pueden conseguir o ver catálogos de productos? Esos de manera virtual, en la página de Facebook, estamos como M&M, ahí subimos constantemente. Claro. Estamos formando un catálogo en el cual sea los modelos que comúnmente vamos a tener, modelos clásicos que por lo regular siempre se encuentran. Y los otros los vamos a hacer de manera distinta, porque como te comentaba, son piezas únicas. Entonces, llega una cierta cantidad y ya no llegas a encontrar más. Ese es como que el plus que tiene M&M, okay. Que tiene joyas que no vas a encontrar, ¿no? Ajá, fácilmente en otros lados. Ok. Uh-huh. Oye, hablando de Juan Manuel Espíndola, Ofelia, ¿cómo ves? Yo no quería espolear esto, pero el próximo programa, ¿sabe Ofelia, con quién lo vamos a tener hablando de Juan Manuel Espíndola? No. Con Juan Manuel Espíndola, el caballero de los autos, claro que sí. El próximo jueves va a estar aquí en Milenias. Un aplauso, sí, por favor. Bravo. Juan Manuel Espíndola, te esperamos aquí en Milenias. Espero y vengas a visitarnos y nos cuentes todo aquello de inteligencia automotriz que ahora ya está en televisión. El muchacho no nos quiere visitar, díganle que venga a visitarnos. Pues aquí, ¿no? aquí lo esperamos. Se está claro que sí. Una gran oportunidad. Claro que sí, Juan Manuel. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Así que ustedes, Milenias, no se lo pueden perder. Héctor Ayuso, le mandamos un fuerte abrazo, actívate, lo pueden encontrar en Proyecto Radio MX,
un excelente programa. Isla González, excelente programa. Felicidades, Agustín, a todos. Muchas gracias, Isla González. Le mandamos un fuerte abrazo hasta el Estado de México. Giorgio García, Giorgio Díaz nos está viendo. Muchas gracias, Giorgio. Le mandamos un fuerte abrazo igual hasta el Estado de México. Muchas gracias por estar viendo el programa. Antonio Alarcón Rojo, un gran programa como siempre. Qué buena lección de emprendimiento. Saludos, mi queridísimo Antonio Alarcón, que ya estuvo también aquí. Charlas en confianza en Millennials, un excelente coaching. Ah, sí, sí, muy buen programa también. Muy sí, recuerdo haberlo visto, su entusiasmo que tiene. Sí, muy, muy. Tiene sí, una. Lo transmitió mucho. Sí, mucha transmisión de alegría. Un saludo, Antonio. Sí, sí, vimos. Muchas gracias, programa. Saludo. Claro que sí, muchas gracias. Ve, tienes a tus fans, Antonio. Ya aquí. Dice Elizabeth González, significa que son las M de la. Significa que son las iniciales de los hijos M y M. Claro que sí. Ya, pues ya Elizabeth ya lo tiene, ¿no? Fue quien ganó y Noé Palacios, ¿no? Elizabeth, sí fue. Mira, sí, es que estoy aquí conectándome con una persona que nos manda saludos, se llama Gaby, es una clienta con mucho cariño. Gaby, te mandamos un beso, gracias por tus buenos deseos. Como te decía, Agustín, o sea, tenemos mucha gente con todo su amor y su buena vibra. También quiero mandar un saludo a todo el grupo de Asana, es un grupo de yoga, unos maestros, Lorena Sota Hernández, su esposo Abraham, la verdad son grandes personas, licenciada Carmen, muchas, muchas personas a las cuales hay que agradecerles porque creyeron en nosotros desde un principio, ¿no? Entonces, esa gente merece un gran reconocimiento, que ellos siempre apoyaron y de boca en boca, siempre piensan en nosotros, que es un regalo, pienso en ustedes, en la señora Ofelia y en Ruth, o sea, siempre nos buscan a nosotros, entonces, les damos un gran saludo. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Fuerte abrazo, gracias Gaby. Gracias Gaby por estar Gracias mi Gaby hermosa, mi Gaby. Le mandamos un fuerte abrazo, claro que sí. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo también a Julieta Navarro, dice muchas felicidades por el programa y muchas felicidades a todas las mujeres emprendedoras, claro que sí, es la hija de Ofelia. Sí, mi hermana. Claro que la hermana de Elizabeth González. Que se recupere de su pie que anda ahí. ¿Qué le pasó a ella? Pues, ¿qué crees? Que en el trabajo, al salir, estaba trabajando y entonces al momento que estaba, al momento de entrar a su trabajo, se tropezó. ¡Ay, no, qué feo caso! Se, ahorita está enyesada de su pie. Por patear al perro. Te mandamos no metió el pie donde no debía. Sí, te mandamos un fuerte abrazo, Julieta, espero te recuperes muy pronto. Y pues aquí tienes a tu mami y a tu hermana con grandes emprendedoras. Dice Miguel, Noé Palacios, Miguel y Mauricio, claro que sí, ya el ganador, ¿no? Ya también otro está. Regalito. Claro que un regalito extra, ¿no? Que salió para muchas gracias. Un regalo extra. Elizabeth, Héctor Ayuso, saludos, amigos, saludos, hermano, te mando un fuerte abrazo. Dice Elizabeth González, yay, muchas gracias, claro que sí. Muchas felicidades, Elizabeth. Y por último, vamos a saludar a Julieta. Juliana Zavala dice, saludos, los quiero mucho. La mejor joyería, atentamente, Gaby, se lo merecen, claro que ay, sí. Ay, sí, Gaby. Pues ahí lo tienen, Gaby, muchas, muchas gracias, Julieta. Te mandamos un fuerte abrazo y vamos con las siguientes, adelante. Con la entrevista, ¿no, Elizabeth? Adelante. Ya que nos queda ya muy poco tiempo. Muy poquito tiempo. Se va muy rápido el tiempo. Sí, se nos fue muy rápido. Te dije que sí. ¿Cómo crees que? Fueron malos nervios. Claro que sí. Claro que sí, Elizabeth. Vamos con la pregunta, ¿cómo crees que repercute la venta de joyas en el COVID-19, Elizabeth? ¿Cómo crees que repercute esto? Pues sí, la verdad, yo siento que no nada más fue un lugar a donde repercutió, yo siento que fue a muchos medios, a la población en general, pero fíjate que a pesar de eso se abrió camino, siempre, como te decía, gracias ahorita a las redes sociales que de cierta manera nos están apoyando en eso, entonces eso fue lo que en repercusión buena fue esa, que hubo más difusión, la gente se animó más a comprar, las entregas eran a domicilio, a veces nos apoyábamos en ciertas plataformas para hacer entregas, entonces nunca quedamos a lo mejor sin poder entregar, a pesar en tiempos difíciles, nunca hubo un momento en el cual no. No sé, a lo mejor quisieras que agregáramos en cuanto a tiempos de COVID, luego mucha gente les prohibieron las joyas, ¿no? Por lo mismo que porque eran portadoras del virus. Entonces, a lo mejor un consejito aquí de M&M es que su joyería, toda que la tengan, pueden hacer espuma con jaboncito, ponen su joyería, la limpian, al chorro de agua, la ponen en una toallita, la dejan secar y con eso pueden mantener sus joyas y libres también de ese virus también. Muy bien, Elizabeth, perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta y esta la quiero hacer a Ofelia, que nos conteste. ¿Cuáles han sido los momentos más felices al dedicarte a vender joyería, Ofelia? Cuéntanos, ya que 36 años de experiencia, yo creo que debe tener un momento muy feliz, ¿no, Elizabeth?
Pues los más felices de mi vida han sido estos, ¿no? De vender y vender y vender y vender. Okay. Y vender. Y tráeme esto y tráeme otro. Y los momentos más grandes que yo pasé, te vuelvo a repetir, como hace rato estábamos platicando, fue de que todas mis compañeras del Poliforum Cultural de la Colonia Federal, todas me hicieron el pedido de las arracadas que íbamos a llevar en ese bailable, que fue el de la bruja de Veracruz. Y todas mis compañeras, Ofe, esto, y Ofe, tráeme esto otro, y yo quiero este collar y esto. Entonces, fue el momento más grande de mi vida. Y que mis hijas entraran, las dos, te vuelvo a repetir, Ruth y Ivonne, fue también muy, muy feliz para mí ese momento. ¿Sabes qué, mamá? Yo quiero vender esto. Ah, pues adelante, mija, ándale. Órale, mija, órale, échale también tus ganas, porque ahí estamos. Claro que y fueron sí. Los momentos más felices también, y que mi maestra me haya impulsado tanto. Órale, Ofe, usted puede. Y tráigales a todas las compañeras. Y la que no quiera, pues ni modo, Ofe, yo se los regalo. Okay. La maestra. Okay. Sí. Muy, muy padre. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, no, y precisamente ese es como nuestro eslogan, Agustín, el reflejando el brillo de la vida, eso es lo que nos caracteriza. Claro. Porque siempre una joya va a representarnos, ¿no? Siempre, de alguna manera, siempre tenemos que la joya que la heredó la abuela o que quieres a lo mejor dar a un compromiso tan solo, ¿no? Cuando quieres formalizar con una persona algo, que requieres un anillo de compromiso para ahí consolidar, pero es eso, que en los momentos importantes de nuestra vida siempre hay algo, ¿no?, que nos represente. Claro que sí, Elizabeth. Vamos con la siguiente pregunta, pero antes de ir a un corte comercial, ¿te parece, Elizabeth? Vamos a un corte comercial y regresamos. Claro que sí. Para que nos sigan escuchando aquí en Millennials. Todavía falta un obsequio, ¿verdad? Sí, falta uno. Falta uno para que estén pendientes, no se desconecten y escuchen otra pregunta que nos va a hacer Elizabeth, a ver cuál pregunta nos va a hacer. Pero antes de un corte, regresando del corte comercial. Perfecto. Vale, vámonos a un corte comercial. Esto es Millennial, yo soy Agustín Espíndola y no olvides que el primer paso es intentarlo. Regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en La Tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Remate informativo. El primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo. Entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Amigos de Millennials, ¿cómo están? Pues ya estamos de regreso ya, Elizabeth, Ofelia, ¿qué tal les pareció? O sea, nos fue rápido la hora, ¿no, Ofelia? Rapidísimo. Sí, rapidísimo, tenemos ya. Tenemos un buen... No se podrá volver a repetir. Claro, sí, muchas gracias, sí. Ya se fue rápido la hora y gracias a Jimmy, que son los controles también.
y a Jorge Escamilla, director del Proyecto Radio, que hace rato lo estábamos viendo. Le mandamos un fuerte abrazo. Oye, Elizabeth, vamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Ok, perfecto. ¿Te gustaría hacerla tú para que el público nos la diga? Claro que sí. Mira, otro obsequio que tenemos para ustedes sería quien conteste, ¿no? Pues, ¿cuántos años tiene mi mamá en este negocio de la joyería? Ok, ¿cuánto es la trayectoria que tiene en esto de la joyería, de Ofelia, ¿no? Ofelia. Okay. Ofelia Díaz Paredes. Díaz Paredes. Claro que sí, presente. Pues ahí está, coméntenos, mientras te parece, saludamos a la gente, Elizabeth. Claro que sí. Usted. Nos dice aquí Julieta Navarro, muchas gracias. De nada, Julieta, te mandamos un fuerte abrazo. Espero te encuentres muy bien y mejórate de ese pie para que pronto ya puedas caminar, Julieta. Víctor Arturo Frías Magañas, Agustín, buen programa. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias a todo el público de Villahermosa, Tabasco. Muchas Le mandamos gracias. Un fuerte abrazo, Víctor. Gracias por estar pendiente al programa y bendiciones desde la bella Ciudad de México, sí, ¿no, Elizabeth? Sí, desde aquí de Ciudad de México. Claro que sí. Mira, Elizabeth, otra vez, va fuerte Elizabeth. Elizabeth quiere vino por todo, ¿no? Sí, eso me gusta. Sí. Sí, entonces ya es segundo obsequio para ella. ¿Qué dice? 34 años emprendiendo tiene. Más o menos, sí. Más o menos. Sí, son 35. 35, pero, pues, por un añito. No hay que ser tan duros. Entonces sí, sin problema se lo podemos obsequiar. Muy bien, Elizabeth, pues muchas felicidades. Hoy te llevaste regalo doble, Elizabeth, doble, ¿no? Regalo doble, que es muy raro. Sí, es muy raro. Yo creo que es la primera vez que pasa esto. Fíjense, llevan regalo. Qué padre. Doble. No, sí. muy buena vibra entonces. Sí, muchas gracias, Elizabeth, por conectarte programa. Sí, gracias, y ya eres ganadora de dos obsequios. Claro que sí. Uh-huh. Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias a toda la gente que está comentando, vayan a sus redes sociales de joyería M&M. Para la gente que nos sigue en las redes sociales, yo subí el flyer y los etiqueté, así que nada más pueden ir a Millennials, entrar al link que los etiqueté, que se llama joyería M&M y algo más, uh-huh. Y les pueden dar like, si gustan alguna de todas estas joyerías, si gustan alguna para Año Nuevo, para Navidad, contáctalos. Y vean, son productos 100% de calidad. Yo veo que tienen arracadas, aretes, pulseras, son 100% de calidad, ¿no? Sí, sí. ¿No, Elizabeth? Sí. De alta calidad, la verdad, Agustín. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, por ejemplo, en chapa de oro, uh-huh. Que es la que comúnmente venden la mayoría de lo que es la joyería, y oro laminado. La diferencia, okay, te la explico rápido. La chapa de oro es una joyería que nada más va a tener un baño nada más de oro. Por eso es de que a veces es muy fácil que se despinte, se desgaste la mercancía. La de nosotros es oro laminado, es de importación y tiene 4 capas. Entonces, por eso es de alta calidad, porque es una joya que te va a durar más tiempo. Okay. Ajá, va a lucir con excelente calidad. Tengo clientas que tienen joyas de hace 5 o 6 años y siguen intactas, de lo mismo que es de buena calidad, y aparte ellos también, ¿no? Les dan un cierto cuidado para que no se les maltraten tanto. Claro que sí, Elizabeth. Claro que sí, vamos con, ya nos sobran 7 minutos. Perfecto. Vamos con otra pregunta, Elizabeth. Claro. Me gustaría preguntarte dónde la gente puede adquirir tus productos. Ya hablamos que tienes redes sociales, pero si alguien quiere, ¿cómo tienes Facebook de...? Sí, mira, tenemos lo que es Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, y ahí en el Facebook tenemos ahí, volvemos a repetir el número, donde está de WhatsApp, donde me pueden contactar a mí directamente, okay, ya sea para la compra de una pieza única, uh-huh, o sea, que si algo que les guste para ellos mismos, para regalo, okay, para que también, sin quien desee emprender el negocio con nosotros, también igual se les da esa información, hay envíos, okay, a toda la República. Estamos abiertos a atender a cada persona de manera personalizada. Claro. Como te decía, también vendemos oro y plata, pero eso ya es bajo un encargo ya más especial. Y la compra-venta también del metal, que mucha gente quiera llevarnos ese metal que ya, a lo mejor hay veces que querían tirar ya la basura, uh-huh, porque piensan que no les van a dar nada, ¿no? Aquí con nosotros es 100%... pues justo su pago de la prenda, porque se pasa por una computadora que te arroja el metal, okay, que tiene cada prenda, y te dan el pago justo por lo que es. Entonces, okay, esa sería el plus de M&M. Okay. Y también quien tenga ganas de tener mantenimiento de su joyería, limpieza, reparación. Todo eso lo hacemos. Como te lo vuelvo a repetir, de una manera personalizada, porque eso es para nosotros cada cliente. Cada cliente es especial,
Y como les comentaba, M&M es para todo tipo de personas, está abierto, eso es lo que él busca, llegar a todos los bolsillos, ¿no? Claro. Que no nada más digan joyería es para gente que lo puede hacer. Claro, y además lo han hecho muy bien, Elizabeth. Muchas gracias. Yo creo que ya para estar en otros estados es algo muy padre, sí. Ya que la gente los empieza a reconocer y se empieza a volver socio de su marca, es algo muy padre. No, Elizabeth. Y aparte es bonito, es gratificante porque te agradecen y te dicen, oye, me gustó mucho, Elizabeth, cómo me impulsaste, ahorita yo ya puedo vender aquí, ya no descuido a mis hijos, puedo estar vendiendo claro. Mi joyería, puedo estar al pendiente de ellos y puedo tener ese recurso económico. Oye, Elizabeth, ¿a partir de cuánto dinero, si queremos ser socios tuyos, con cuánto podemos invertir para poder ser socios contigo? Ok, mira, tenemos muchos paquetes dependiendo lo que busca cada cliente. Pero, por ejemplo, para personas que no conocen la joyería, pero que tienen el deseo de pues ganar ese dinerito extra, pues podemos iniciar con una inversión mínima de $1,000, ¿no? Okay. En la cual yo ya les explicaría, nos quedamos en un punto específico para vernos, explicar, y ya ahí les enseñaría un poco de la joyería para que ellos puedan... Así como nosotros también tener esa opción de salir adelante. Claro que sí. Uh-huh. También igual quiero aprovechar ahorita que comentábamos eso de los estados de la República, un fuerte abrazo, un beso a toda mi gente de Mazatlán, Sinaloa, porque yo tuve el gusto de vivir allá 6 años. Okay. Gente que también me compró mucho, gente que creyó en mí, entonces les mando un abrazo hasta Mazatlán, Sinaloa, a toda mi gente bella y bonita que los quiero mucho. Incluso mi hijo el mayor nació allá. Ok. Uh-huh. ¿Cómo se llama tu hijo? Miguel. Miguel, te mandamos un fuerte abrazo hasta Mazatlán, Sinaloa, ¿no? Sí, él es mazatleco. Están aquí conmigo. Ah, ok. Está aquí en la ciudad. Pero sí nos están viendo sí, los dos. Perfecto, pues le mandamos un fuerte abrazo. Mauricio también. Mauricio, a toda la familia, ¿no? Le mandamos muchas un fuerte gracias, abrazo. Sí. Claro que sí. Y pues ya para culminar, Ofelia, ¿qué nos puedes decir acerca de este gran emprendimiento? ¿Cómo sabes que una empresa está satisfecho con el producto que le das? ¿Cómo te das cuenta, Ofelia? Que, por ejemplo, si yo te encargo, hablando hace rato, ¿no, Elizabeth? Que necesitábamos tazas y todo eso. Uh-huh. ¿Cómo sabes una persona está satisfecha con su producto, Ofelia? Pues nada más con la cara que hace. Uh-huh. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, está hermoso! Quedó bonito, quedó precioso. Te uh-huh. felicito. Con eso. Sí, con eso. Con eso, pero si hace su cara de como que no me gustó, pues hasta tú te sientes mal. Hermoso, hermoso, hermoso. Pero cuando te dicen eso, ay, qué bonito me quedó. Te digo, este muchacho que tengo, y gracias, que él mandó a arreglar varias cosas, le quedaron feas. Pues uh-huh. no, pues le quedaron bien bonitas con nosotros. Claro que sí. Y qué bonitas me quedaron, Ofe. Felicidades. Muy bien. Pues y mira, yo quiero agradecerles, ya estamos a final, casi de terminar el programa. Ofelia y Elizabeth, sí, les agradezco por haber venido al programa Millennials y contarnos su experiencia y que la gente los conozca un poco más, porque son unas grandes emprendedoras y públicamente los felicito. Muchas para que gracias. Sigan impactando vidas, impulsando a más gente emprendedora, Elizabeth. Muchas gracias. Yo igual aprovecho para felicitarte, Agustín, muchas más gracias. Personas como tú que gracias, quieren apoyar mexicanos apoyando a mexicanos, solamente claro. así un país puede salir adelante, claro. Porque el apoyo entre nosotros es lo único que nos va a sacar siempre, ¿no? Claro, el que si tenemos una amiga dentista, ir con ella, si tenemos una amiga licenciada, ir con esa persona, entre nosotros apoyarnos. Apoyado. Y eso es muy bueno en tu programa, te lo deseo de corazón, decretamos que este programa llegue a muchos años más y difundiendo y apoyando a gente como nosotros. Muchas claro gracias. Que sí. No, de nada, Elizabeth, muchas gracias a ustedes por haber venido. Ofelia, gracias, muchas gracias. Gracias a la audiencia también que sí. nos estuvo viendo. Es que claro que nos sí. estuvo viendo y mandando besos, muchas gracias. Claro que sí, a toda la gente que se conectó a través de Proyecto Radio MX. Vamos rápidamente con unos saludos. Ya Cintia dice, Elizabeth González, síganlas en sus redes sociales. Ya las puso aquí las redes sociales de Joyería M&M para que la sigan. Cintia Bryan dice, hola, buenas tardes, felicidades Agustín Espíndola por tu programa, excelente emprendimiento. Muchas gracias, Cintia, te mandamos un fuerte abrazo. Noé Palacios, felicidades anticipadas, Agustín, abrazo y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Noé, y muchas felicidades por el regalo. Elizabeth González, feliz cumpleaños. Ah, ok, Noé dice, felicidades anticipadas, Agustín, abrazo y que sigan los éxitos. Elizabeth González dice, feliz cumpleaños anticipado, Agustín, los mejores éxitos del mundo, te quiero mucho. Claro que sí, muchas gracias, Elizabeth. Para las que no lo sepan, cumpleaños el lunes, así que ahí ya pues las están anticipando. Muchas gracias a todos los que están conectados, y sin ustedes no fuera posible esto. Cintia Bryan, sí, Agustín, muchas felicidades en tu próximo cumpleaños. Muchas gracias, Cintia, a todo el público que se conectó. Un fuerte aplauso, por favor, para estas jóvenes emprendedoras.
Y pues yo me despido, Elizabeth. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparezco como Facebook Millennials, en Instagram como Agustín Millennials, Facebook personal Agustín Espíndola. Y tú, tus redes sociales, algo que quieras decir, Elizabeth, ya para despedirnos. M&M Joyería nos encuentran Facebook, Instagram, TikTok, y ahí podemos conectarnos también para WhatsApp. Muy bien, Elizabeth. Pues muchas gracias a todo el público. Yo las veo en otra emisión con Juan Manuel Espíndola el próximo jueves, así que no se lo pueden perder. Así que yo me despido. Ofelia, muchas gracias por haber venido. Gracias, Elizabeth, gracias por todo y por los obsequios que trajiste aquí al programa. Con mucho cariño. Esto es Millennials. Yo soy Agustín Espíndola y no olvides que el primer paso es intentarlo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 ¿Te gustó el programa? Claro. Búscanos en Facebook y YouTube como Millennials. Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 p.m. aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y recuerda, no olvides que el primer paso es intentarlo.